saco esta. Ah, vale, gracias. Muévete un poco. Muy bien. Ahora ponte ahí y extiende la mano. ¿Qué? Un modo más seguro de acariciar. Muchas gracias. Ah. Hoysala luchando con el tigre. Creo que vamos por buen camino. Ha pasado mucho tiempo, pero los elefantes son más pequeños de lo que recordaba. Estarás acostumbrada a los africanos. Esos son elefantes indios. ¿Qué diferencia hay? El tamaño y las orejas. Y una especie de bóveda doble en el cráneo. Qué majo, Asav. Nos ha dejado unas cosas. Coge todo lo que necesites. Bien visto. Aquí arriba. Por las escaleras. Veo luz al otro lado del agua. Hola, Belur. No todos los días encuentras una ciudad totalmente oculta, que nadie ha visto desde hace siglos. Aparte de Asav. Aparte de Asav. Y algunos de sus hombres. Y algunos de sus hombres. ¿Preparada? Acabas de... Te has cargado el momento. Lo sabes, ¿verdad? Estoy lista. ¿Cómo entramos? No sé. Hay como unas moradas en el lado. Así que subamos. El profesor de Asav nos tiene a todos dando vueltas. Es un insulto. Un occidental no puede saber más que nosotros. No es india, es mestiza. Pero no solo tiene contactos extranjeras. Ha llegado hasta aquí. Por mí, que ataque si se atreve. ¡Francotirador! ¡No es capaz de esta! Vamos. Vamos. ¿Qué tenéis? Nada, todo despejado. Uno blindado. ¿Pero qué? Aquí las tenemos. Vamos allá. ¡Ya está acabada! ¡Eliminadlas! escapas. Todo despejado. Ahora busquemos cómo salir de aquí. Rachel, hay una puerta aquí. Podría ser una salida. Sigamos. Veamos a dónde da esto. Aquí otra vez. Debe de haber una entrada a la ciudad. ¡Madre! Ahí arriba. Asav no encontraría una entrada, así que la habrá abierto él. Pensé que Asav sentiría más respeto por este sitio. Asav solo respeta a Asav. Nunca pensé. En cierto modo es una pena que Belur esté escondido del mundo. Ya sabemos por qué. ¿Ese es otro dios? Apuesto a que es uno de los reyes de Hoysala. ¿Cuántos reyes tuvieron? 11. El joven fue el último de su linaje. Su plan funcionó. Salvó la ciudad de los persas. Aquí acabamos de estar. Apunta al saliente sobre las cataratas. ¡Ah! Muy bien. ¡Mierda, Fraser! Vamos allá. Por aquí. Esto cada vez es más espectacular. Y por si hay alguna duda de que esto era Belur, el señor Shiva. Inandi. Y supongo que ese es Ganesh, antes de tener cabeza de elefante, al menos. Podría ser. O Kartikeya, el hijo mayor de Shiva. Es el dios hindú de la guerra. Escogerían caminos distintos. ¡Mierda! Han volado la entrada. Sería la explosión que oímos antes. Tiene que haber otra entrada. Quieren retrasarnos. Ya. Aquí, Nadine. ¡Qué rico! Date prisa, tenemos que alcanzar a los demás. Los veo. Bien. Listo, vamos. Bloqueadas. Es una ciudad muy grande. Habrá otro modo de pasar. ¿Qué es esto? ¿Unos baños? O un pozo. O ambas cosas. Mira. Salen burbujas de aire del estanque. Burbujas de aire. Hay un pasadizo en el estanque. Oh, bien visto. Ahí está la salida. Mira arriba, estamos en alguna clase de cenote. Kaiser, por aquí. Voy. Mira ahí, la reina y sus doncellas. Estos serían los baños reales. Estatuas de mujeres, para variar. Las mujeres tenían un papel importante en la sociedad Hoysala, sobre todo las reinas. No me extraña si los reyes y los hombres luchaban constantemente. También participaban en las bellas artes, poesía, música, todas esas cosas. Belur era su ciudad, en cierto modo. Bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es eso? Antigua escritura cannada. Parecen versos. Podría ser poesía. ¿Esto es una biblioteca? Eso parece. ¿Eso es un sitar? Un vina. Un antepasado lejano del sitar. Tal vez actuaran aquí. Fraser, ven aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Incienso o hierbas? ¿Parece un tambor? ¿Es un tambor? Aquí tienen toda clase de cosas. Wow. Mira esto. Es increíble. ¿Es una especie de altar? Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo. No solo protegían el colmillo. Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero diría que lo malinterpretaron. Era un símbolo de su pueblo, de su cultura. Los representaba a ellos. ¿Y eso qué es? Estuvo aquí. Algo muy gordo ya. Oh, ¿por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho. Quería mantenerte a salvo. No puedo dejar que Asav se quede el colmillo. No. No podemos. Gracias. Espera a que salgamos vivas de esto. Muy bien. No olvides a Ganesh. Oh. Menos mal que lo traje. Por aquí. Ah, es impresionante. Toda esta grandeza oculta al mundo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Hay una buena caída. Parece bastante profundo. Vale. Ese es el modo de entrar. Recibido. Yeah. gracias por ir delante. De nada. ¿Estás bien? Lo siento, solo tengo que volver al partido. Enseguida estaré. ¡Hey! ¡Nadine Ross! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué demonios! ¿Vuelves a entrar en el partido? ¡Ah! ¡Listilla! ¿Listo? No te quito ojo. Esto está bastante justo. Ah, hola. Menuda ciudad tenéis aquí. Podemos columpiarnos hasta ahí. Todo está inundado. Un dintel por aquí. ¿Eso servirá? Vale. Vamos con calma. Ah. ¿Qué? Se me ha metido agua en los ojos. Lo detesto. Mi reino por una toalla. Dios mío. ¿Estás viendo esto? Mira, a estas alturas estoy ya sin palabras. La madre que me parió. Esas valen. ¿Qué narices es este sitio? Una sala del trono, un escondite para colmillos majestuosos. Esperemos. Veo escaleras que suben, pero están rotas. Habrá que encontrar otro camino. Mierda, me he dado cuenta de algo. Creo que sé qué es. ¿Que pronto nos hará falta ese disco? Exacto. Bueno, no podemos hacer mucho hasta que demos con Asav. O él con nosotras. ¿Ves cómo subir? Estoy buscando. Aquí no hay por dónde escalar. Por aquí, Nadine. Entendido. Espera, por aquí no. Esto ya es otra cosa. Veo más palancas de esas por la cámara. ¿Qué es eso de allá arriba? Todo su tiempo. Vale.